Miren. A partir de la llegada a la dirección del Estado, del cambio de nuestro señor presidente Luis Abinader, en el país se acabaron los privilegios en el sector energético. Y hoy, no importa la comunidad donde usted viva, usted tiene energía 24 horas. Todos tenemos derecho a tener energía 24 horas. El que no la tiene por H o por R, o es una intervención fruto de una avería, o es por mantenimiento. Pero aquí todo el mundo tiene, gracias a Dios y a la voluntad, el deseo del señor presidente, energía 24 horas. Decía ahorita el honorable alcalde de la Cuesta de los trabajos que estamos realizando en sacar todas las líneas eléctricas de las propiedades privadas. Primero, porque eso nos permite a nosotros resolver los problemas de avería, Eddie, en un tiempo récord de menos de 2 horas. Pero también aumenta la plusvalía de las propiedades privadas. Cuando usted tiene una línea eléctrica por medio de una finca o que entorpece un solar de un ciudadano, eso le resta valor y se le hace mucho más difícil tener que venderlo. Hay una línea, hay una decisión del señor presidente de la República, justamente de que todas las líneas eléctricas estén en las vías públicas para ayudar primero a la solución de las averías y segundo a que la plusvalía y los accidentes fruto de las averías eléctricas no cobren vida. En varias ocasiones yo visitaba San José de las Matas, El Rubio, Las Placetas, en unión con nuestro hermano Andrés Cueto Rosa Santos y nuestro hermano Alfredo Reyes, que de hecho viene realizando un trabajo excelente aquí en San José de las Matas. Pero lo que más me alegra es estar aquí hoy acompañando al alcalde de aquí, de este municipio, en compañía de Andrés Cueto y Rosa Santo, los cuales también vienen realizando una labor extraordinaria, tanto en la gobernación como en el norte, nuestro hermano Andrés. Hoy Andrés no viene a hacer campaña como veníamos antes, sino que viene a dar algo a este pueblo que tanta falta hace, no solamente en San José de las Matas, sino en todo el país, iluminar las calles de nuestro pueblo para evitar un poco la delincuencia que tanto nos arropa a todos y a cada uno de nosotros. Y también hay que tener en cuenta de que el presidente de la República, licenciado Luis Abinader, se ha empeñado en buscar la solución final para esta pandemia y ha contratado 20 millones de dosis para vacunar a la población en general. Está haciendo los indigentes esfuerzos necesarios para que estas dosis lleguen a la mayor brevedad posible. Mientras tanto, la ciudadanía tiene que asumir su responsabilidad, porque la primera medida del COVID es la mascarilla. Todo el mundo tiene que andar con ese elemento cuando salga de su casa y asociarlo a la higiene de las manos, además del respeto al distanciamiento social. Cada uno es responsable de sí mismo. El gobierno no puede obligarlo a usted a que usted no asuma algo.